amigos de Telecable de Zapopan, les saluda Fernando J. Telles en esta cápsula Enigmas. Hoy vamos a platicar con ustedes sobre un hecho poco conocido de los objetos voladores no identificados, los tan traídos y llevados ovnis. Resulta que la primera fotografía, ¿sabía usted que la primera fotografía de estos aparatos fue tomada el siglo pasado en el año de 1883? Pues resulta que, para ser exactos, el día 12 de agosto se encontraba el astrónomo José A. Bonilla realizando observaciones del astro rey del Sol. De pronto, él vio unas extrañas manchas que estaban atravesando el disco solar y que, de acuerdo a sus cálculos, estas manchas se encontraban en algún lugar entre la Tierra y la Luna. Estos objetos no eran conocidos y, como Bonilla se encontraba exactamente con la cámara instalada en su telescopio, pudo obtener varias fotos de estos objetos con tal suerte que se convirtió en el primer hombre que había logrado hacer tal hazaña. Eran unos objetos alargados que pasaban de dos en dos en parejas por encima del disco solar. Él los pudo observar ese día 12 de agosto y el día siguiente, 13 de agosto de 1883. El astrónomo dio pues la voz de alerta para dar a conocer este fantástico descubrimiento, pero nadie le hizo caso aquí en México, pero mandó una copia de sus fotografías a Francia, en donde le dieron el crédito de haber obtenido la imagen de estos objetos desconocidos en el espacio exterior. El diario astronómico de París, L'Astronomie, publicó sus fotografías, las cuales se encuentran en la página 349 del volumen que corresponde al año de 1885. Así, México pasó a ser la primera nación de la Tierra, gracias al astrónomo Bonilla, en obtener una fotografía de estos objetos voladores no identificados. Una cosa importante, no las consiguió ni un fanático, ni un lunático, sino un astrónomo profesional que de alguna manera dio este gran realce a lo que era la astronomía mexicana. Seguramente el señor astrónomo Bonilla pues nunca iba a pensar que este hecho que ocurrió en 1883 iba a tener, con el paso del tiempo, tal trascendencia en la vida actual y que hoy seguimos hablando de los ovnis, pero ¿qué opina usted de que esto, como evidencia fotográfica, empezó todo a finales del siglo XIX? Les mando un cordial saludo y los invito a que estén con nosotros en la próxima cápsula Enigmas. Amigos de Telecable Zapopan, ¿cómo están? Vamos a platicar con ustedes ahora sobre uno de los puntos que nos puede llevar a considerar que este asunto de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, es más antiguo de lo que uno se supone. En este caso, vamos a hablar de un papiro de la dinastía 18 de Tutmosis III, estamos hablando de la dinastía egipcia, en donde fue recogido uno de los testimonios más importantes sobre un objeto, una cosa rara, que se vio allá en los cielos de Egipto. Este papiro forma parte de los anales reales de este monarca, este faraón Tutmosis III, conocido como Tutmosis el Grande, que debido a la autenticidad que podemos encontrar en ese documento, pues nos hace únicamente pensar en que definitivamente algo sucedió en esa época. El investigador Boris Rankiewicz fue quien señaló la importancia de este documento, el cual había sido encontrado mientras estaba escuadriñando los papeles de Alberto Tulli, archivados en el Museo del Vaticano.
Frankiewicz dio cuenta de este hallazgo a través de la prestigiosa revista norteamericana Doubt, Duda en español, que era el órgano de la Sociedad Investigadora de Charles Fort. Podemos encontrar que el papiro Thule, como se le conoce, describe lo siguiente. En el año 22, tercer mes de invierno, a la sexta hora del día, los escribas de la Casa de la Vida notaron la llegada de un círculo de fuego en el cielo. Su cuerpo tenía una vara de largo y un quinto de ancho. Aunque tenía cabeza, su boca despedía un aliento de olor fétido, no tenía voz. Sus corazones quedaron turbados y echaron a correr. Después fueron a comunicarlo al faraón y su majestad meditó acerca de lo ocurrido y dio orden de que todo lo que había pasado se escribiera en rollos de papiro para la Casa de la Vida. Su majestad hizo traer incienso para apaciguar el ambiente y lo ocurrido queda escrito en el libro de la Casa de la Vida, como decía el faraón, para recordarlo toda la eternidad. ¿Será esto el primer testimonio escrito, el primer antecedente de que ya nos visitaban ovnis en aquellas remotas épocas? Les mando un cordial saludo y los invito a que estén con nosotros en la siguiente cápsula Enigmas. Amigos de Telecable Zapopan, ¿cómo están? Esta es una nueva cápsula Enigmas en donde vamos a platicar con ustedes de una enigmática ciudad que se encuentra allá en América del Sur y que recibe el curioso nombre de Tiahuanaco. Según el jesuita Blas de Valera, pues antes de que los incas reinaran sobre el altiplano peruano boliviano, hubo ahí una serie de reyes y uno de ellos recibe el nombre de Amauta Capac. Pues bien, este rey célebre por sus descubrimientos fue quien estableció los solsticios, el control de los solsticios, a través de un calendario grabado en una colosal piedra que se yergue encima de lo que es la meseta donde está la ciudad de Tiahuanaco. Una de las interpretaciones de esta colosal piedra es de que se trata de un calendario del planeta Venus. Esta piedra recibe el nombre común de la Piedra del Sol, es así como se conoce, debido a que ahí está una serie de grabados, una serie de glifos, en donde se ha interpretado que es definitivamente un calendario. El científico ruso Alexander Kazantsev ve en estos glifos o grabados una serie de elementos que lo hacen pensar de que fue definitivamente un calendario del planeta Venus, que de alguna manera regía la vida de los incas. Las teorías sobre la antigüedad de esta portentosa Puerta del Sol todavía no se ha podido aclarar y hay quienes atribuyen a este monolito una edad de 5 millones de años, otros hablan de únicamente 300.000 años y los menos favorecedores de las teorías antiguas hablan que únicamente tiene 2.400 años. Un investigador francés, Denis Saurat, tuvo la ocurrencia de indicar que la entidad que está al centro de la Puerta del Sol, conocido como Inti, no es otra cosa que el rostro de una hormiga que está presidiendo un hormiguero. Pero en tiempos muy remotos, el hombre adoraba a los insectos inteligentes que son los que tienen el poder de recibir los rayos de la luna, así pensaban ellos. Este señor Denis Saurat, pues, llegó a considerar que este era un monolito únicamente destinado a adoración de lo que era el planeta Venus. Se ignora, a ciencia cierta,
¿Cuál es el significado de estas figuras que están perfectamente cinceladas, aunque algunos han querido ver en ellos hombres pájaros, quieren ver también ángeles y, por qué no decirlo, algunos seres extraterrestres? ¿Será esto verdad? Pero definitivamente lo que es la interpretación de la Puerta del Sol allá en Tiahuanaco todavía pues, nos reserva muchas sorpresas y tal vez con el paso del tiempo podamos conocer su verdadero origen y su verdadera intención. Reciban un cordial saludo y los espero en la próxima Cápsula Enigmas.